The sound of the music had a very distinctive, like almost 80s style, because of the keyboard sounds often. De alguna manera la producción anterior estaba como con un sonido como de los 80s, con los sonidos que tenían en los teclados. And the new orchestration was designed to make it a little more kind of orchestral and symphonic, but obviously keeping the music the same. Y la nueva orquestación busca ser como mucho más orquestal, mucho más sinfónica, obviamente manteniendo la música. So in order to kind of work with that, Mick uses a lot of surround sound in the show. Entonces, para poder estar acorde con eso, Mick usa muchísimo surround. Not just for sound effects, but also for music. No solo para efectos de sonido, sino para música. Effects on the voices, reverberation. Efectos en las voces, reverberaciones. Almost to make the show sound very much closer to what a film would, in a way. Entonces, de alguna manera, para hacer que la obra se escuche como se escucharía una película. Which I think also works very well with the visual aspect of the fact that the show funciona very well. Muy bien con la parte visual del espectáculo, o sea, de alguna manera se conjunta muy bien. And that this version has kind of more images to it than the original. Y tiene también esta versión muchas más imágenes visualmente que la original. So we have a 14-piece orchestra in the pit down here. Tenemos aquí en el foso a 14 músicos. And that includes two keyboards that we use a lot of to create the kind of sound, surround sound effects that you hear in the show. Y eso incluye dos teclados que incluye muchísimo de los efectos de sonido que se escuchan en el surround. And also a quite extensive percussion setup, of which there are a limitless amount of drums and cymbals and binlins. Y también incluye a un percusionista que tiene un número ilimitado de tambores y platillos, etcétera, etcétera, etcétera. Break disc. Yeah. And we alone use 26 microphones on percussion. Solamente en la percusión hay 26 micrófonos. And then obviously we have the cast, of which there are 28 adult cast. There are 5 swings, I believe, but all the adult cast wear microphones. All the principals wear 2. So that if there's any problem with their main one, we can switch to a backup. Y eso también con el elenco, ¿no? Que son en total tenemos un elenco de 40 actores y muchos de los principales ellos tienen 2 micrófonos cada uno para que traen uno como de reserva por si se les compone el principal. A lot of our job in theatre is to make sure that if there are any problems during a live performance that you as the audience don't notice. Entonces, parte de su trabajo es durante un espectáculo en vivo es que si hay un problema el público no lo note. Likewise, as Richard and Matt were saying, it's kind of hard to demonstrate much with sound without any orchestra or band, but we can just play you all the cards, but we can play you a part of a sound effect sequence. Como estaban diciendo, es muy difícil demostrar esto pues sin la orquesta o sin el elenco, pero quisiera enseñarle un par de efectos de los que se manejan. Which is in the act 2 of the show in the barricades. Que es en el acto 2 de la obra en la escena de las barricadas. And again, this demonstrates the use of surround, and the idea of this was to make the audience feel like you're actually there. So esto demuestra el surround y es como la manera de enseñarle al público que está realmente ahí inmerso. Might be a bit noisy, but Charlie, if you could just play the sequence for us, please. Entonces, puede ser un poquito ruidoso, pero por favor, Carlos, si puedes tirar la secuencia. Esa es la versión corta, te aburrirías y ponemos la larga. Right, as you can see, the surround used a lot for all the kind of bullet. Entonces, el surround se usa mucho como para los silbidos de las balas. Just to make the audience feel like they're. Para que se sienta que de veras uno está ahí en medio. Right, I think that's. Eso es todo. Gracias. My name is Jude, and I am from Australia. Ella es Jude y es de Australia. And I'm costume supervisor. Soy la supervisora de vestuario para los This is my sixth production. Esta es mi sexta producción. Around the world.
Entonces, maravilloso estar aquí. So my job basically is to work with the costume designer in the production. Mi trabajo básicamente es trabajar con la diseñadora de vestuario. And whereas they come up with the concept of the production, my job is to help them realize that on the actors and actually help create the visuals. Y mi trabajo pues es como recrear junto con los actores la parte visual de la obra. So very much in keeping with the idea that the oil paintings and the Victor Hugo artworks, the clothing's are there to actually help create the oil painting and just give it the life. Entonces, de alguna manera, para poder ayudar o apoyar en la idea de las pinturas al óleo de Victor Hugo, el vestuario realmente aporta mucho en ese sentido. So a lot of the color palettes are warm autumnal scenes when we're in the harvest. When we're in the factory, we echo the steely gray and blues. Entonces hay como muchas paletas de colores dependiendo de la escena en la que estemos, en la cosecha o en la fábrica o en la, dependiendo de cada una de las escenas. And when we're in the depths of Paris, there's lots of layers. You can see the poverty of the place. It really sets the scene. Cuando estamos en París hay muchas capas y la idea es como reflejar la pobreza. And just helps create the environment that you're actually working. Y es una manera sirve para crear el ambiente en el que se va desarrollando. So we do have 28 main cast. We have 7 children and 5 swings. Tenemos 28 actores con 5 swings y 7 niños. So everyone has to be fitted. Y todo el mundo tiene que estar vestido y bien probado. Cerca de 300 looks en esta obra. So we have a very hardworking team in Mexico, which we're very proud of. Hay un gran equipo de trabajo en México de la cual está muy orgulloso. And we started back in December with fittings, so it's a long process. Empezamos desde diciembre, es un proceso largo. I'm just going to walk over here for a second. I thought I'd show you two of the costumes. So we've got our iconic Honduras. Este es el vestuario más emblemático de Honduras. So over the 6 productions that I've done, this new version of the show, Honduras has remained the same. Entonces, en las 6 producciones que ya he hecho, Honduras se ha mantenido más o menos igual. Always a very emotional time for the actor when he's fitted into this costume. Es un momento muy emocional para el actor cuando lo prueba con este vestuario. The echoes, this is him in the barricade, so he is the leader. He's driving the force behind the actual revolution. Él es el líder de la revolución y este es el traje que se usa en las barricadas. So we use red for him, so you can always see him on stage. Usamos rojo para que siempre lo podamos ver. Students echo his look as well, and binds them together, kind of creates a uniform. Y de alguna manera los estudiantes también van recreando este mismo look para que se pueda dar la idea de un uniforme. And of course, trick law, so all the students start to, bind together. I mean, this is what they use to fight. Esto es lo que usan básicamente para luchar y que se puedan identificar entre ellos con la bandera tricolor. And just quickly, this is Eponine. So, y ese es el vestido de Eponine. I wanted to show Eponine as well because she is another iconic character from Les Miserables. Quería enseñar a Eponine porque es uno de los personajes emblemáticos de Los Miserables. When we first see Eponine, she's a child. Cuando la vemos primero es una niña. She's obviously very well looked after by the Thenardiers. Muy bien cuidada por los Thenardier. So you can see she's got the prettiest dress. Tiene el vestido más bonito. When she's older and she jumps into Paris, obviously. Cuando ella es más grande y entra a París, pues ya no tiene tanto dinero. So the idea behind her is to kind of create that street look. She knows the streets. So what we need to do is y entonces de alguna manera siempre la idea es como darle esta imagen callejera a su look y entonces lo van construyendo desde cero y después pasan horas en lo que ellos llaman empezarlo a deshacer. So this once was a perfect skirt. Esa era una falda perfecta and we've cut into it. Y la fueron cortando. We play with colors so that as the lighting changes through the scenes, she's always remaining
in this color palette. Y de alguna manera iban jugando con los colores, y mientras la iluminación va cambiando por los durante las demás escenas, ella siempre se mantiene en la misma paleta. So we have a great team here in Mexico that's been helping us break down. Tiene un gran equipo aquí en México que le ha ayudado a deshacer todos los vestuarios. Y este vestuario puede ser tan elaborado como el traje de boda, el vestido de boda de Cosette. So yes, when you come and see the show and there's lots of rags and lots of dirt and lots of grunge, it's just as hard. There's actually more hours go into these costumes. Dice que cuando uno viene a ver la obra y en realidad pues acabas viendo muchos harapos y cosas rotas y suciedad, en realidad eso implica más trabajo que los vestidos elaborados. And we also have some really beautiful scenes, like at the end we've got the wedding and it's these beautiful 19th century gowns. Y también tiene otros vestidos muy bonitos como los de la boda, que son estos vestidos del siglo XIX, que son así como un look así más de pastel. Es muy importante, ¿no?, que el vestuario esté en conjunto con todo lo demás, y hacen siempre trabajan muy duro para mantenerlo en este estado que se vea como muy real. So yes, I'm very proud of our team here in Mexico. So yeah, they've done a fabulous job. Y está muy orgulloso del equipo en México y han hecho un gran trabajo. Muchas gracias. Sí. Soy Kylie Clark, soy la supervisora de pelucas en esta producción. Tenemos 70 pelucas en esta producción. Todas están hechas a medida y a mano para que le queden a cada uno de los actores. Y hacemos muchísimas pruebas para que a todos les queden perfectamente bien. Aquí tenemos dos pelucas de producción, una es de Fantine y la otra es de Javert. Y esto ha sido preparado por nuestro departamento de peluquería, es un equipo de 5 personas. Y todas, o sea, hay que trabajar las pelucas todos los días para recrear el estilo de la época. We also have, to make sure we have a big timeline that we go through, so we have to show the actor's age. Entonces hay otra línea de tiempo muy importante en esta obra, que hay que enseñar el envejecimiento de los actores. And the team that we have backstage are called by makeup artists and hairdressers and we stop. We're able to create this by aging. Y esto vamos creándolo con el maquillaje y los actores principales con el maquillaje y la peluquería. And we work closely with every department, but obviously we have to work very closely with sound. All the actors are mic'd, so the microphones are actually embedded under the wig. Trabajamos muy cerca de todos los departamentos, pero especialmente tenemos que estar muy ligados al departamento de sonido, porque los micrófonos están metidos adentro de las pelucas. And we also have to place them so that we can't see them. We obviously want it to look as realistic as possible. Y tenemos que poner los micrófonos de manera que no se vean para que todo tenga la apariencia realista posible. All the wigs are made of human hair. Todas las pelucas están hechas de pelo de persona, de persona humano, pues. The Fantine hair is very hard to get. El pelo de Fantine es muy difícil de conseguir. Her hair is actually Russian hair. Este pelo de hecho es ruso. Yeah, that's about it. Y eso es parte de lo de las pelucas, ¿no? Cerramos las torres, por favor. Just what we're showing here is, as I said, there is other large elements of scenery as well as the projections of the show.
And here we are going into Paris. Pues hay, aparte de las proyecciones también, ahorita estamos en el momento que vamos a París. Todas estas torres están habitadas por el elenco. What we're not quite getting here is where normally we throw so much light through this. Entonces aventamos luz desde atrás a través de todas las ventanas. Entonces tenemos todos estos rayos de luz viniendo hasta a través de las ventanas. And again, this allows us to close up the stage and set another big scene upstage and open up. So we're always constantly moving through. We never slow down. Entonces, de alguna manera, esto es otra forma en la que de repente achicamos el escenario, mientras atrás se prepara otra escena, y es algo que nos permite irnos moviendo y avanzando a lo largo de todo. And then this is all linked. So what I didn't say was this is all bespoke here for Mexico. This whole surround to the stage. Todo esto está ligado, y en este caso tenemos esta embocadura que se diseñó especialmente para México. In which we house all the technology, all the speakers and lights which you can't see. Entonces, dentro de esta embocadura que ven aquí todos estos maderas viejas, adentro estamos enmascarillando la tecnología, entonces tenemos adentro iluminación y bocinas. And that really helps just bring the show out into the auditorium. Y esto nos ayuda mucho a de veras aventar todo el espectáculo así hacia las butacas. And we also have like these ramps through the sides, so we can get the cast right down in front of the audience. Entonces tenemos también estas que les llamamos las rampas, aquí están los maniquís, y esto nos permite también que el elenco esté así como muy encima del público. I just finished by saying that we've been doing this show around the world for a number of years. Y quisiera terminar diciendo que hemos estado haciendo esta obra por varios años alrededor del mundo. And I can honestly say that the show here looks and sounds and every part of it is just a fantastic production here. Y quisiera decir así muy honestamente que la obra como se ve en México, como se ve, como se escucha, es de las mejores que hemos hecho. I really hope you enjoy seeing the show. Y espero que ustedes también la disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahorita vamos a tener una rapidísima conferencita de prensa con nuestros productores y nuestros actores principales. Y nos dan un momentito y lo estamos preparando aquí atrás.